Un cordial saludo a partir de este momento para todas las personas que se conectan con nuestro sistema a través de las redes sociales, partiendo de la plataforma el periódico las redes sociales eh, de Twitter, Instagram, eh, Facebook y, naturalmente, el diario TV. Ah, comenzamos este Facebook Live eh, a partir de este momento, como siempre, para tratar algunos de los temas más importantes de la capital del departamento y del mismo departamento en un criterio que hemos mantenido en los últimos meses para charlar con los protagonistas de la información. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Wilson Velázquez, quien es el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Tunja. Eh, Tunja ha tenido unas características especiales incluso en el concierto de las capitales de departamento a nivel nacional. Por varias cosas. Tunja eh, siempre se ha mantenido en la situación de, de la gravedad de la pandemia en el término medio, medio bajo y bajo, lo cual ha sido sin duda un gran logro porque aquí no, la pandemia, la, el contagio no se ha disparado, eh, la, las víctimas eh, producto de la enfermedad eh, han sido moderadas. Eh, la ciudadanía se ha comportado sin lugar a dudas muy bien. Eh, se han atendido, obviamente no faltan los excesos, pero se han atendido la mayoría de, los, de las recomendaciones. Se han cumplido con los protocolos. Desde luego, la economía se ha visto muy afectada en, en, en la capital del departamento, tanto que los niveles de desempleo eh, superan, han superado en el transcurso del año. Las estadísticas nacionales, los promedios nacionales, una situación que es bien preocupante porque esta es una ciudad de servicios fundamentada en el comercio, la educación, eh, los servicios del gobierno y por lo tanto mmm, el empleo y especialmente el empleo para las personas jóvenes ha sufrido muchísimo. Todo esto hace de Tunja eh, un. Una, un espacio, una ciudad con características especiales, pero como digo, que ha sorteado bien el proceso de, del manejo de la pandemia en estos 10 eh, meses prácticamente que llevamos desde el primer confinamiento, en la, comenzando la segunda quincena del mes de marzo. Ingeniero, Wilson, muy buenos días. Lo hemos invitado para que hablemos de la situación económica, de la situación de reactivación de la ciudad. Eh, un saludo muy cordial en primer lugar. Pedro, buenos días. Un cordial saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues, ingeniero, comencemos. Ayer usted formalizó. Un convenio con FENALCO. Uno lo que supone en este proceso de la reactivación económica es que los gremios de la producción estén fortalecidos, estén presentes, quieran actuar, eh, formulen no solamente su reclamo, sino también las sugerencias. Eh, formulen las salidas posibles para trabajar de la mano con la institucionalidad, en este caso con la administración municipal, para salir de la situación de crisis, de la situación de dificultades que ha planteado el problema. Eh, en Tunja son importantes los gremios como la Asociación de Tenderos. Eh, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, el capítulo de Boyacá, ACODRES, que reúne a los restaurantes, Cotelco, que reúne a los operadores turísticos y hoteleros, eh, gremios como los del transporte, los eh, públicos, los taxis, las bucetas, en fin, es esto que constituye el tejido económico de la ciudad. Con FENALCO ustedes hicieron un convenio eh, para trabajar este mes. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la...? Comencemos por este lado para analizar luego la situación económica de la ciudad un poco más general, ingeniero. Bueno, en efecto, como, como usted lo menciona, Pedro, pues aquí es muy importante el trabajo articulado que sume esfuerzos entre todas las instituciones que hacen parte de ese desarrollo económico y de, esa, de ese aparato productivo de la ciudad. Como usted menciona eh, para el presente mes realizamos un convenio con fenalco con el cual eh, entidad con la cual hemos venido trabajando muy articuladamente eh, en cabeza pues de, de, de fenalco como el, la cabeza visible de todos los comerciantes en la ciudad de tunja y hemos logrado articular una serie de acciones no solamente en este momento sino durante la pandemia durante el inicio eh, y a medida que han pasado los meses hemos podido trabajar de manera articulada y esto ha sido clave. El trabajo con todos los sectores se ha venido construyendo desde las propuestas de los mismos sectores, siendo receptivos, eh, recibiendo insumos directamente de los sectores que son quienes conocen en detalle todas las necesidades y todas las particularidades de cada uno de estos sectores. Y esto nos ha permitido tomar acciones que a la postre han... Eh, han, han han permitido también que parte del empleo de la ciudad, a pesar de la crítica situación que tenemos en temas de desempleo, pues se puedan proteger. Para el caso de, de Fenalco hemos establecido un convenio que básicamente lo que busca es fortalecer algunas asociaciones del sector rural, eh, asociaciones que están dedicadas a temas de lácteos, a temas de hortalizas, a, a temas de quinoa, de miel, de papa, y que a través de este fortalecimiento, pues nosotros podamos seguir apalancando eh, a estas asociaciones para que puedan estar eh, en un nivel mucho más acorde a la situación actual, a la dinámica del mercado. Generadoras de empleo. En el momento estas cinco asociaciones que estamos... Eh, fortaleciendo a través de este importante convenio, están siendo beneficiados 63 asociados. Esto eh, es muy importante porque el convenio no solamente involucra temas rurales, sino que por otra parte también estamos trabajando con 125 comerciantes de, las, de la ciudad de Tunja en temas de productividad, en temas de digitalización, en temas de comercio electrónico y por supuesto algo fundamental y es el tema de transacciones electrónicas. Todo este tema pues definitivamente es fundamental de cara a esas nuevas tendencias que tiene el consumidor. Ya el dinero físico eh, casi que no, no, no va a ser uno de los medios principales de pago sino que se va a hacer a través de plataformas electrónicas, a través de transacciones electrónicas, y por eso es importante que el comercio de la ciudad de Tunja esté muy alineado con estas estrategias y que esto permita que sea mucho más competitivo. Entonces, a través de este convenio, pues básicamente lo que buscamos es sumar esfuerzos para que el desarrollo económico, la empleabilidad y en general el fortalecimiento de las asociaciones y el comercio, pues esté a la orden. Del día y sea uno de los puntos principales de la reactivación económica en Tuma? A ver si le entendí bien. Eh, las asociaciones de productores rurales eh, tienen contacto con el grupo de comerciantes identificados para poder establecer canales de comercialización que incluyan naturalmente el manejo de. De los flujos financieros eh, virtuales y todas estas cosas a través de plataformas, pero fundamental me parece el tema de la comercialización solucionada así: es decir, hacer la conexión entre el productor y un comercializador especializado, experto, que logre pagar bien al productor primario que logre pagarle a tiempo, pagarle bien, remunerarlo, garantizar su producción, su, la generación de empleo, etcétera. ¿Es correcto eso? ¿Cómo, ¿Cómo va a operar? Digamos que son, son dos, dos sí. cosas, son dos, dos sectores. Uno, Ajá. a través del de fortalecimiento de, de estas cuatro asociaciones. Eh, son cuatro asociaciones que son jóvenes, que son mujeres, que son madres cabeza sí. de familia... Y que están dedicados a diferentes sectores. A través de este fortalecimiento con estas asociaciones, el objetivo principal es definir fichas técnicas de producto eh, que son exigidas por el Invima. Esto va a hacer que estas asociaciones, pues definitivamente tengan un fortalecimiento en su productividad. Lo segundo es el trámite y la entrega de registros de permisos del Invima. Esto ah, también pues, ah. es fundamental de cara a la codificación de algunos de estos productos, eh, por ejemplo, si estamos hablando de almacenes de cadena o supermercados, en donde pues básicamente eh, es un requisito indispensable contar con estos registros y lo vamos a hacer a través de, esta, de este convenio. Y lo tercero importante es la caracterización de estas asociaciones, eh, revisar cuántas son, a qué se dedican, cómo están constituidas y empezar a armar el mapa de estas de estas asociaciones para que administrativamente también puedan fortalecer todos sus procesos comerciales, de mercadeo, de ventas, de producción y demás y que a través de esta asesorías y capacitación pues definitivamente logremos tener unas asociaciones mucho más competitivas. Y de otro lado, el tema del fortalecimiento y apoyo a 125 comerciantes de la ciudad de Tunja a través de capacitaciones también acerca de comercio electrónico y mercadeo a través de redes sociales. Este es un punto supremamente importante y que nos ha dejado una enseñanza grande eh, en esta pandemia que hemos vivido. Y lo segundo es a través del de comercio electrónico y las transacciones electrónicas dotar de algunos dispositivos a estos 125 comerciantes para que puedan implementar su proceso de comercio electrónico y de venta electrónica y que esto haga que estén mucho más alineadas con las necesidades del mercado que hoy requiere. Los 125 comerciantes, ¿cómo se identificaron? ¿Cómo se escogieron? Bueno, ¿Y ¿de aquí, qué sectores? Aquí, esto es de todos los sectores, es comercio, mm. general, como usted lo manifestaba hace unos minutos. Nuestra economía en la ciudad de Tunja depende del comercio y de los servicios. Por eso es muy importante trabajar en ese fortalecimiento del comercio. Aquí se han recibido a través de eh, Fenalco tiene un aliado estratégico con el cual se hace esta selección, se hace esta esta convocatoria y a través de unos criterios que tiene este aliado estratégico, pues se eligen cuáles van a ser esos 125 establecimientos comerciales que van a poder acceder a este recurso de manera gratuita, que van a poder atender eh, a esta posibilidad de capacitación también de manera gratuita y que pues definitivamente nos dan esas líneas para poder trabajar por esas micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tunja que hacen el 98% del tejido empresarial en Tunja y son realmente las que están poniendo los empleos hoy en la ciudad. Claro, y los que hay que proteger y hay que potencializar y hay que aumentar. Volvamos al tema de las asociaciones de productores de base en la, en la parte rural. Eh, hacer ese esfuerzo de licenciamientos, de obtención de permisos, todos esos trámites ante el INVIMA, toda esa parte legal que es que a veces se complica para las personas individualmente, pero también implica costos bastante elevados. Eh, digamos si se toma individualmente, si se hace por asociación y se organizan los productores, me parece magnífico. La pregunta es, ¿estas asociaciones tienen la capacidad de producir y permanecer en el mercado ofreciendo eh, sus productos eh, de manera regular? ¿Se garantiza eso? Porque si se hace un esfuerzo... De trámites y se invierte en dineros públicos, que es magnífico que se haga, pero que no se sostenga, que pueda ser flor de un día, eh, digamos, está garantizado que, los, que las organizaciones tengan la capacidad de permanecer y de ofrecer los productos, la calidad, de sostener todos estos procesos que se proponen a partir de, de estas acciones? Vea, eh, Pedro, usted acaba de tocar un tema supremamente importante y es el tema de la sostenibilidad. De sí. nada nos sirve hacer esfuerzos de todo, de todo nivel técnico, presupuestal, de recursos humanos, etcétera, si no tenemos planes de negocio y proyectos que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Por eso, eh, a través de estas cuatro asociaciones, se ha, se ha venido adelantando un proyecto que viene construyéndose desde hace varios años y que se ha venido acompañando y apoyando desde Actívate. En este caso, desde la administración del alcalde Alejandro Funeme, esta ha sido una de las principales puestas y es seguir y darle continuidad a esas asociaciones que ya tienen un camino recorrido, que ya tienen una, un portafolio de productos eh, casi que posicionado en el mercado y que ha venido desarrollando otra línea de productos y eso es lo que realmente nos interesa, seguir con el proceso de acompañamiento a estas asociaciones que están en una etapa media dentro de la curva de productividad y que a través de este apoyo lo que buscamos es que sigan ampliando su portafolio de productos, sigan mejorando los que ya tienen y principalmente a través de eh, este, estos temas de fortalecimiento como lo son los códigos de INVIMA y demás, pues estas puedan abrir su mercado, puedan empezar a codificar sus productos y a comercializar en grandes superficies, en cadenas, eso es lo que básicamente... Buscamos. Por eso, en el acompañamiento de estas cuatro asociaciones, estamos garantizando también que es un proceso sostenible y que, sin ninguna duda, esto se va a ver reflejado también en nuevos empleos para la ciudad. Claro, magnífico. Hagamos de propaganda las cuatro asociaciones, lo que van a producir, lo que van a ofrecer, el tiempo, los tiempos, ¿cómo va a ser esto? Bueno, perfecto. En este, en este momento, lo que tenemos caracterizado para este programa. Eh, tiene que ver con una asociación que es Asmeru está conformada por 16 madres cabeza de familia y se dedica básicamente a derivados del lácteo. Produ produce yogur, produce queso, produce kumis y una serie de productos que ya han venido eh, desarrollando durante más de cuatro años y que sin ninguna duda es una de las asociaciones que se ha podido potencializar y que tiene un camino también por recorrer interesante, pero que ya ha venido. Eh, adaptándose a esas necesidades del mercado y ha venido también adaptando sus procesos y creciendo a nivel de ventas y de procesos, y de, eh, digamos que en términos integrales. Comerbond es una. ¿Dónde está la sede? ¿Dónde está la sede de los lácteos? Todas, ¿en, todas, ¿En qué las, vereda? Todas las asociaciones tienen sede en Tunja. Sí. Eh, sin embargo, realizan un proceso en diferentes veredas de la ciudad sí. de Tunja. En Runta, en Pirgua, en Ajá. la Colorada tienen diferentes puntos, pero pero todas, digamos que tienen un trabajo bien interesante en bueno. términos en términos rurales, porque todo se realiza allí y pues por supuesto su proceso de mercadeo y comercial se realiza directamente ya en la ciudad de Tunja. Bueno, Entonces, los lácteos. Pasemos a la segunda. Perfecto. El tema de Comerboy. Comerboy es una asociación sí. dedicada también al tema de hortalizas y artesanías. Está conformada por 20 mujeres jóvenes rurales y, con, y por madres cabeza de hogar. Esto nos da la posibilidad también de apoyar eh, un tema de, de, de equidad de género que es para nosotros fundamental. Y a través de estas asociaciones, pues definitivamente podemos desarrollar procesos productivos que permitan esa, esa equidad de género, pero que además de eso, den sostenibilidad a muchas familias que se dedican a este tema y que también son fuentes generadoras de empleo. Hortalizas y artesanías. ¿El mercado cuál es para ellos? ¿Cómo, cómo va a ser el escenario de mercado? ¿Y por qué la ellos tienen que licenciarse en algo? ¿Tienen que lograr algún permiso para comercializar? No. La idea es, es que... el contacto. Sí. sí, el contacto, eh, la capacitación para que puedan fortalecerse también en temas de comercio electrónico, pero, pero hay algo supremamente importante y es que es la generación de valor agregado al producto. Uh -huh. y, y es algo que hemos venido trabajando con algunas asociaciones y productores de diferentes grupos alimentarios y es cómo empezamos a generarle ese valor agregado a la papa, cómo empezamos a, a, a entregarle valor agregado a la quinoa, a las hortalizas, necesitamos producto lavado, producto estándar, producto empacado. Y eso es justamente lo que hemos venido trabajando y lo que queremos de cara pues, a esas nuevas tendencias, a esas nuevas exigencias que requiere hoy el mercado y que es el punto fundamental para lograr la competitividad. Claro, pasemos a la tercera. Eh, hay una, una tercera organización que son, es un grupo de apicultores, son 12 apicultores también dedicados a todo el tema de miel y derivados, también uh -huh. aquí se requiere pues de un registro en VIMA para que puedan entrar a ser parte de algunos mercados que así lo exigen y el objetivo pues con ellos es también apalancarlos en estos temas de registros, trámite y registros para que puedan acceder a nuevos mercados. Eh, volúmenes de producción bien para sostener la demanda que en un momento dado se pueda producir digamos les piden tantas botellas o tantos tanto volumen en fin, están preparados para eso están preparados, se han venido preparando, eh, el objetivo obviamente con esta ampliación de mercados y, y de nuevos negocios uh -huh. que se puedan establecer pues es que ellos también vayan adaptando todos sus procesos para que tengan una mayor capacidad de producción, pero también una mayor capacidad administrativa de mercadeo y en general de todos sus procesos. El crecimiento del mercado trae consigo crecimiento transversal, eh, más, nue más eh, empleos nuevos, eh, mayor capacidad de, de logística, mayor capacidad de producción y, y en general esto es lo que buscamos con una eh, capacitación integral y que estas asociaciones pues pasen de ser unas asociaciones con unos procesos casi que artesanales, a que se vuelvan unas asociaciones con una visión mucho más grande, con una cobertura de, de mercado mayor y que esto haga pues que definitivamente la calidad de vida de estas familias sea mucho mejor. La cuarta organización. Eh, finalmente, la cuarta organización que hace parte de este convenio es Amagroín. Son 15 productores de quinoa. Eh, y papa, eh, la quinoa se ha convertido en un producto muy importante, con muy buena aceptación, especialmente en países europeos, y que ha permitido que en términos de exportación y en términos de mix de producción también en la ciudad, pues eh, esta tenga una gran acogida. Y, y aquí hay que hacer una, eh, señalar algo muy importante y es que tenemos que empezar a... Eh, hacer entender a los productores de la ciudad que no se pueden especializar solamente en un producto sino que tienen que empezar a ampliar su, su portafolio de producción ya que tenemos diferentes estaciones durante el, durante el año diferentes eh, posibilidades climatológicas y pues aquí hay que aprovechar cada uno de los meses y cada una de las estacionalidades dis, con sus particularidades diferentes en el mes en, en los meses del año. Que permitan que haya una sostenibilidad y que a lo largo de los 12 meses del año, pues tengan esa capacidad de producir, no solamente que lo hagan tres o cuatro o cinco meses al año, sino que los 12 meses del año tengan esa capacidad de producción en diferentes grupos alimentarios. Eh, qué, qué buena perspectiva. Eh, ahora, el siguiente paso. Siguiente paso supondría uno, bueno, consolidar institucionalmente, eh, consolidar la base empresarial, administrativa, financiera de las empresas, el modelo de sostenibilidad y sustentabilidad, etcétera. La promoción de aquí en adelante. Oiga, interesantísimo. Y aquí a la orden para poder promocionar, para poder mantengámonos en contacto para poder promocionar, hacerle la mayor propaganda posible a estas organizaciones para que la gente se entere, para que, la, para que el circuito comercial funcione llegando al consumidor y que ojalá los consumidores seamos nosotros mismos aquí en la ciudad, dentro de otra característica que es nuestra seguridad alimentaria, los precios cómodos para el consumidor, pero rentables para el productor, todas estas cosas. Me imagino que eso forma parte de todo este proceso en estos próximos tres años de gobierno. Les queda todo un buen tiempo. Y estamos además hablando aquí en estas cuatro aso asociaciones de por lo menos unos 60, 80 empleos que se pueden ir garantizando de una vez. Qué buena noticia, ¿no? ¿Cómo va a ser ese, ese escenario enseguida? Bueno, la siguiente fase... Eh, luego de, este, de esta caracterización del uh -huh. diagnóstico de cada una de estas asociaciones, es empezar a ponernos tareas. Y es empezar a ponernos tareas no solamente que queden descritas en un, en un informe, porque definitivamente los planes de acción de papel, pues son planes de acción de papel. Aquí lo que buscamos es que haya un trabajo in situ, es decir, que se haga con trabajo de campo, que realmente haya ese acompañamiento eh, en la operación, que es allí en donde realmente surgen todos los problemas y las oportunidades también de mejorar. Por eso le vamos a entregar a cada una de estas asociaciones el plan de acción, culminar con el proceso que se ha planificado durante estos 30 días. Y no solamente se lo vamos a entregar, sino lo vamos a acompañar y a garantizar que... Pues definitivamente se pueda poner en marcha y se cumpla el objetivo de, del fortalecimiento de estas asociaciones. Como usted bien señala, Pedro, aquí es fundamental seguir potencializando lo nuestro, seguir trabajando y fortaleciendo nuestra economía local. Parte de esa reactivación económica es que esos pequeños, eh, medianos y micro empresarios de la ciudad de Tunja se puedan fortalecer y que. El, el, los recursos y el dinero no se fugue de la ciudad, es decir, que circule en la ciudad. Eso es una premisa fundamental de cara a esa reactivación económica. Y este solamente es uno de los tantos planes que tenemos a corto y mediano plazo para poder recuperar los puestos de trabajo que se han perdido por causa de la emergencia sanitaria y poder generar acciones que permitan atraer inversión a la ciudad para generar nuevas posibilidades para los tumjanos. Ingeniero Wilson, muchas gracias. De veras, muy importante este eh, paso, este hecho que suscita la Administración Municipal junto con uno de los gremios más reconocidos que es FENALCO. Penalco ha venido trabajando en el sector lácteo en el departamento con varias organizaciones. Los éxitos han sido palpables en los últimos años y qué bueno que se traslade esa experiencia y todo ese proceso aquí a los productores de la capital del departamento. Pero sobre todo que estas organizaciones se mantengan, que estas organizaciones se consoliden, que estas organizaciones se vuelvan empresas que generen más empleo, que generen riqueza, que generen bienestar para fundamentalmente nosotros mismos, para nuestras comunidades. Ingeniero, podríamos dedicarnos toda la mañana a hablar del resto de los temas de la ciudad, pero no aburramos a, los, a, los, a quienes nos siguen a esta hora, más bien comprometámonos en hacer otro diálogo la semana entrante para ver cómo, cómo es la cosa de la última, la última parte del año, tenemos que seguir evitando aglomeraciones, si el tiempo se racionaliza. Eh, a los comerciantes les va bien, a los productores, a todo el mundo le puede ir bien, a los consumidores les puede ir mejor evitando el contagio, manteniendo la distancia, eh, haciendo buen uso del tiempo. Le propongo que hablemos la semana entrante de, de estos temas. ¿Te parece? Claro que sí, por supuesto, es muy, muy importante eh, poder contarle a todos los ciudadanos cuáles son esas perspectivas que tenemos en torno a la reactivación económica y que sea este el momento también para agradecer. Por esta posibilidad que nos dan de poder contarle a los ciudadanos qué venimos haciendo y qué queremos de cara a, repito, a esa reactivación económica. También destacar el trabajo eh, mancomunado de todos los gremios y el trabajo articulado en este caso con Fenalco, que ha sido uno de los actores fundamentales en este proceso de reactivación económica. Será un placer, ingeniero Wilson Velázquez, eh, hablar la semana entrante. Comprometamos lunes o martes, hablamos de estos temas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presencia y por describirnos estas iniciativas tan importantes. Muy amable. A usted, Pedro, muchas gracias. A todo su equipo de trabajo, un saludo especial y que tengan un excelente día. Gracias.